Hay momentos que marcan un antes y un después en nuestra vida. Momentos que nos marcan a fuego y ante un sendero que se bifurca, nos ayudan a elegir cuál camino tomar. A veces elegimos el camino más fácil. Otras, el más inesperado. Pero por más seguros que estemos, todo camino en algún punto se vuelve incierto. Y no importa cuánto tiempo pase, a lo largo de ese camino, a veces nos preguntamos si habremos tomado la decisión correcta. No te gusta nada, ¿no? No, todo me gusta. ¿Estás pasando las hojas? No, no. Decime la verdad. Pero los precios, caro. ¿Qué? No, pero es una imitación. No, mira, ya vas a pagar todo vos. No, 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 yo pago también. No, para, hagamos esto. Hoy invito yo, mañana, o sea, como en otra salida, invitas vos. Yo me dejo invitar. Y tenemos otra salida asegurada. Otra salida más. ¿Otra? ¿Sí? Sí. ¿Sabés cuánto hace que yo no salía a comer? ¿Cuánto? Bueno, la última vez fue con Román, imagínate. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? ¿Qué, sí. ¿Pero que son 10 años? ¿15 años? Uh-huh. 15 años. Sí. Bueno, porque me gusta estar en mi casa, me gusta cocinar y me gusta pedir también. Pido empanadas o pido, bueno, en la cevichería, están las chicas ahí, de paso las ayudo. Me encanta eso, pero me quedé pensando, de verdad, hace 15 años que vos no salís a cenar con nadie. Y yo soy el primero. O sea, esta noche acá es la primera vez que vos salís a cenar con alguien y es conmigo. Qué afortunada que me siento. De verdad, de verdad. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Me decís la verdad? Sí. Me ibas a decir que no, ¿no? Te dejó esto en el cuaderno. Sí. Ay, qué romántico. ¿En serio? ¿Qué le dijiste? No, no, no le dije nada. Yo ahí seguía haciendo la clase como si nada. Menos mal que se fue, porque si no me moría. Ay, ¿qué estás esperando, nena? Vos tenés que decirle que sí. Ya no vas a estar confirmándole a las 9 de la noche. Che, sí, me voy. A ver, decime, ¿de qué tenés miedo, eh? No, es que todo, todo, todo me da miedo. Pensaba la cantidad de tiempo que hace que no salgo con un tipo. No sabría cómo comportarme, qué ponerme, qué decir. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Tus ojitos tienen agüita, ¿eh? A vos te... Yo no te veo a vos así, así. Yo voy a solucionar. ¿Qué? No, no, ojo, no, ojo con lo que vas a hacer, por favor. Yo voy a solucionar. Claro que sí, sí, estás re churro. No, no pongas eso, dámelo. Mira, te voy a poner acepto. Bueno, ahora tienes que poner sen. Dale, envía. Ay, gorda, ¿qué pensás tanto? No tenés que pensar tanto, tenés que divertirte, un poco de gozadera, sazón, algo, salir, color, ritmo, no sé, ¿entendés? Sí. Sí, tenés razón. Dale, mira. Bruno es una buena persona, tengo que confiar en él. Y es muy churro. Está chupete ese, ¿eh? Voy. ¡Ah! ¡Ay, tenemos una cita! ¡Lo leyó! ¡Lo leyó! ¿Dudaste o no? Sí. Sí, claro. Sí, 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 un poco dudé, la verdad es que sí. Pasa que me sorprendió la invitación y encima tampoco la esperaba ahí en el cuaderno. Fue raro lo del cuaderno, ¿no? Pero ¿sabes qué pensé? Digo, si me dice que no, o sea, ¿cuál es la mejor forma para que ninguno se sienta, no sé, en vergüenza, lo que sea? Me pareció que era lo mejor. ¿Está Gina ahí? Eso me toca el juez Salazar. Uno de esos difícil, duro, cara de perro, mano. Y me dice... Te amo, me dice. Y le digo, ¿cómo, señor juez? ¿Me prestás atención un segundo? Te juro que tiene remate la historia. Porque si le prestás atención a tu hermano todo el tiempo, es como que estoy hablando acá solo. ¿Qué decís? Pará, dejá de flashear. ¿Sí? ¿Dónde está el baño? Yo debería tomar vino de que llegué, que quería hacer pis. El baño está para allá, bueno, a la derecha. Bueno, voy. Qué casualidad, ¿no? Sí, claro, con todos los lugares que hay, justo acá. ¿Por qué no te gusta Lola para tu hermano? Es divina, Lola. Yo no tengo que elegir eso. Lo tiene que elegir él. Lo único que falta es que le tenga que elegir las minitas. Bueno, pero es como que te cambia el humor inmediatamente cuando los ve. Mira cómo está. ¿Sabes qué? Sí, hoy sí. ¿Sabes por qué? Porque yo pensé que te iba a hacer una cena de a dos. ¿Entendés? Y de repente llegamos y están ellos. ¿Y qué onda? ¿Qué? ¿A qué vino? Sí. ¿Eh? Ah, no, no. ¿Sabes qué? El volante de este lugar, de este restaurante, yo lo encontré en el bar, en la caja.
Y estoy seguro de que Ricky lo llevó justamente para traerla sin acá. Vamos, lo saludamos, le decimos buenas noches, nos volvemos a nuestra mesa y se terminó. Vamos a saludar. No, saludar no, no. ¿Por qué no? No, y no, ¿sabes qué pasa? Que donde saluda, viene la charleta, se sientan a comer con nosotros, se va a mano. No, no tengo ganas. Mírame, ey, te prometo que este vino y esta noche es solo para vos y para mí. Bueno, brindemos. Bueno. Servime más. Ah, bueno, sí. Ok. ¿Querés que les digamos que vengan a sentarse acá con nosotros? ¿Quieres decirle y estamos los cuatro? No sé cómo no, quieras. No, 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 por mí, digo, por tu hermana. No, no, yo, por quizás... mí, no, no, pero por mí no. Digo, ¿seguro? Si después de 15 años es la primera vez que salís a cenar con alguien, no. O sea, si te aburrís igual sí, no, voy no, sí, no, voy, no, te no, digo. No, 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 por vos lo decís. No, por mí no. Yo...